¿Te imaginas descubrir que eres la persona más atractiva del mundo? Dale like a este video si te gustaría ser la persona más guapa y comenta qué es lo primero que harías al descubrir que todos se enamoran de ti. Y recuerda suscribirte con la campanita activada y de compartir el video, te lo agradecería muchísimo. Siéntate, relájate y ponte cómodo, porque hoy te voy a contar Ugly Ducklings Don't. La película comienza con una chica llamada Mainam, quien siempre está usando una caja en la cabeza para cubrir su rostro, ya que desde muy pequeña ella padece una condición que hace que odie su propia cara, y nos enteramos que ella ha pasado más de 3 años sin verse en el espejo. Un día, el papá de Mainam, llamado Van, ve que su hijo Plawan tiene una herida en el codo, por lo que le pregunta qué fue lo que le pasó, a lo que el compi le dice que se lastimó mientras robaba unas papitas de una tienda. Perdón, la emoción del momento, me dejó llevar. Así que su papá se molesta con él, y cuando lo iba a regañar, Plawan cambia de tema y le dice que debería regañar a Mainam, ya que siempre usa una caja en la cabeza, pero al escuchar eso, Val empieza a dar cocazos, ya que por su culpa, Mainam está teniendo un ataque de ansiedad, por lo que su papá la ayuda a calmarse. Y cuando Mainam se va a su habitación, vemos que ya tiene un blog, en donde ella cuenta que hace 13 años, ella le confesó al chico más guapo de su escuela que le gustaba, pero como el compi se sintió avergonzado, él tiró el regalo que le había dado, y le dijo que mejor usara una bolsa en la cabeza para cubrir su cara, ya que para él no era bonita. ¡Hijo de tu madre! Y como todos sus compañeros se burlaron de ella, Mainam se quedó traumada por eso, y desde entonces decidió no volver a salir de su casa, así que su papá trató de convencerla de que siguiera yendo a la escuela, pero como ella siempre le dijo que ni mergas, su papá accedió a que le dieran clases virtuales. ¡Qué buena onda! Ahora conocemos a nuestros protagonistas: Mainam, Van, el papá de Mainam, Plawan, el hermano de Mainam, Cero, el bravucón, y Minton, el estudiante. Y después de un año sin haber salido de su casa, ella decidió ponerse una bolsa en la cabeza para tapar su cara. Y desde entonces, ella sintió que la bolsa era su alma gemela. Con el paso de los años, ella la cambió por una caja. Y vemos que Mainam tampoco deja que su propia familia vea su cara. Y como no tiene amigos, ella se la pasa chateando con las personas que siguen su blog, pues así no tiene que conocerlos en persona. A eso se le llama estrategia. Al día siguiente, Van va al hospital para preguntar qué es lo que tiene su hija, a lo que la doctora le dice que ella padece de una condición llamada Hikikomori, la cual afecta a los adolescentes que no tienen vida social, y le dice que el caso de Mainam no es tan grave, ya que a ella todavía le gusta hablar con su familia, lo que significa que su padecimiento se puede curar si ella empieza a socializar con otras personas. Y como Van se emociona al escuchar eso, él dice: ¡Sí! ¡Gracias, Espíritus del cielo! Al regresar a casa, a Van se le chispotea al ver que Mainam está usando un sorbete para comerse su cereal, ya que no quiere quitarse la caja, así que le dice a sus hijos que les quiere decir algo muy importante, pero Plawan no lo deja ni hablar, y le pregunta que si la noticia es que se va a ir al otro mundo, a lo que le dice que no, pues todavía le quedan muchos años para que siga vivito y coleando. Y después de 700 interrupciones, Van le dice a Mainam que desde mañana ella irá a la escuela de su hermano, y a pesar de que Mainam le dice que no, su papá le dice que tiene que hacerlo, pues eso le ayudará a sentirse mejor en el futuro. Sí, ah bueno. Así que ella se molesta con él, y se va a su habitación, en donde se pone a llorar porque no quiere que los demás se burlen de ella, por llevar una caja en la cabeza. Pero en eso, su hermano llega con una caja nueva, y le dice que la decoren juntos. Y mientras lo hacen, Plawan le dice que no se preocupe por su primer día de clases, pues él no va a dejar que los demás se burlen de ella. Y después de decorar la caja, Van lleva a los chicos a la escuela, y mientras Plawan se baja del coche, Mainam siente que se va con mamá Coco, por lo que su papá le pone música relajante para que se calme, y la motiva para que se divierta en su primer día de clases. Y cuando ella se baja del coche, vemos que Van se pone sentimental. ¡Pobrecito! Al entrar a la escuela, todos empiezan a burlar de Mainam, por lo que ella se acuerda de la vez que su crush le rompió el corazón. Y cuando ella sentía que se iba a desmayar, un chico llamado Minton va a su rescate y le dice que él también usa un casco en la cabeza. Pero como Mainam se pone muy nerviosa, ella le mete el turbo, y por no ver hacia dónde iba, ella choca con un compi llamado Cero, quien es el chico popular. Y al ver que Mainam lleva una caja en la cabeza, él le dice que se la quite, ya que quiere ver su cara, así que ella lo manda a comer caca. Pero por hacer eso, los amigos de Cero la rodean para molestarla. Pero en eso, Minton vuelve a llegar a su rescate y se quita el casco, solo para darle una mirada matadora a Cero. ¡Soy fan de este hombre! Aquí. Cuando Mainam entra al salón, la maestra le pide a todos los estudiantes que respeten su privacidad, pues Van le dijo sobre su condición, pero a los compis les vale queso, y empiezan a lanzarle bolas de papel para que se quite la caja, por lo que ella se molesta, y prefiere sentarse en la última banca del salón. Y cuando ella va a la cafetería, otros bravucones van a molestarla, y tratan de quitarle la caja. Como los caraduras no la dejaron comer su almuerzo, Mainam prefiere ir al patio de la escuela, en donde se pone a llorar porque quiere regresar a su casa. Pero en eso, el buen Minton se sienta al lado de ella para calmarla, y al ver que el compi tiene su casco puesto, Mainam piensa que solo se lo puso para burlarse de ella, a lo que Minton le dice que no, pues a él le gusta usarlo porque siente que se ve más guapetón. Bueno, si tú lo dices. Y como él vio que Mainam no pudo comer su almuerzo por culpa de los bravucones, él le da la mitad de su sándwich. Después de tener la barriga llena y el corazón contento, Mainam le dice que no volverá a ir a la escuela, a lo que Minton le dice que debe seguir yendo, ya que como ahora son amigos, él siempre la va a proteger de todos. Al terminar las clases, Cero y sus compis van a molestar a Minton, por lo que él lo reta un uno contra uno, ya que Cero no sabe pelear sin sus amigos, pues ellos son los que siempre le salvan las pompis. Oh.
Así que Zero se pone en modo Chucky y le dice que se empiecen a dar cocazos, por lo que Minton le hace piki. Y mientras los chicos se están partiendo la pelona, Mainam se asusta al ver eso, pero por suerte, la policía llega a separarlos. Y como Zero la vio desde lejos, él va por ella y la lleva a un lugar abandonado, en donde le quita la caja de la cabeza. Y al ver que ella es muy bonita, el compi se queda tieso. Pero como Mainam piensa que la está viendo fijamente porque considera que no es muy linda, ella se desmaya. Buenas noches. Por cierto, si te gustaría que resumiera más películas de este estilo, deja un comentario diciendo que sí quieres. Y recuerda suscribirte con la campanita activada. Ahora sí, continuemos. Al despertar, Mainam ve que está en el hospital. Y al darse cuenta de que no tiene su caja, a ella se le chispotea, por lo que la doctora le da una mascarilla para que se tranquilice. Y al ver todo el desmadre que pasó, su papá le pide perdón por obligarla a ir a la escuela. Y cuando le dice que puede seguir con sus clases virtuales, ella le dice que seguirá yendo a la escuela, pues quiere vengarse de Zero por haberle quitado su caja. Al día siguiente, Zero sigue pensando en Mainam, ya que no entiende por qué se cubre la cara. Sí, es muy bonita. Y mientras el compi está perdido en sus pensamientos, Mainam llega a hacerle piki. ¡Ay, qué putazo! Como los amigos del compi intentaron darle un cocazo, Zero los aleja de ella. Y cuando él intentaba quitarle la mascarilla, Minton llega a repartir puñetazos, por lo que Mainam los separa y les dice que solo están haciendo su vida más difícil. Y mientras los chicos están esperando que el director hable con ellos, Zero empieza a molestar a Minton con que a él le gusta Mainam. Y cuando Minton le pregunta si está celoso, el compi le dice que no, ya que para él, ella no es atractiva. Pero por decir eso, Mainam se vuelve a desmayar, ya que se acordó de lo que le había dicho su crush. ¡Ay, no puede ser! Después de lo que pasó en la escuela, Mainam vuelve a ponerse su caja, y esta vez ya no quiere hablar con su familia, por lo que Minton va a visitarla. Pero como ella le dice que no quiere verlo, el compi se queda fuera de su habitación. Y después de casi un millón de intentos para que lo deje pasar, Mainam abre la puerta, y al ver que Minton le hizo una caja en forma de pato, ella se empieza a reír, y vemos que ahora los dos tienen cascos iguales, por lo que Minton le dice que ahora podrían hacer una banda llamada Los Patos. Ese Minton es todo un visionario. Así soy yo. Al día siguiente, Minton lleva a Mainam a la escuela, en donde Zero se acerca a ella para disculparse por lo que le dijo. Pero en eso, Minton le dice ¡sáquese! Y se lleva a Mainam al salón. Y mientras ellos estaban hablando, una chica llamada Ozone le pide que le diga a Zero que deje de molestar a los demás, pues resulta que todos en la escuela piensan que Mainam y él son novios, ya que siempre los ven juntos. Pero ella le dice que no son nada, pues él siempre se la pasa molestándola. ¡No es cierto! ¡Lo que te diga no es cierto! En la cafetería, otros estudiantes le piden lo mismo que Ozone quería, por lo que Mainam les dice que Zero no es su novio. Pero en eso, Ozone va a decirles que los amigos de Zero están dándole putazos a Plagwan, por lo que ella obliga a Zero a que controle a sus compis, y le dice enfrente de todos que él es un cobarde, porque se la pasa molestando a los más débiles. Así que Zero le propone un trato, pues si ella se quita la caja, él dejará de molestar a los demás, a lo que Mainam le dice... ¿Estás demente? Pero como no quiere que vuelvan a golpear a su hermano, ella se quita la caja y va a abrazar a Minton para que él ayude a calmarse. Y al regresar a casa, Plagwan le muestra que todos sus compañeros están poniendo comentarios muy bonitos en la foto que subieron de ella. Y cuando Mainam va a su cuarto, Zero le saca un pedo del susto y le pide que lo perdone por lo que dijo, pues ella es la chica más linda que ha visto. Y cuando el compi salta por la ventana para regresar a su casa, Mainam toma un espejo y ve que su cara es muy bonita. Y al final, ella decide regresar a la escuela, pero esta vez vemos que ya no está usando la caja, pues ella está lista para empezar una nueva vida. ¡Qué emoción! Y así es como finaliza esta película. Espero te haya gustado el video. Agradecería mucho que dejaras un me gusta y te suscribieras para más videos como este. Comenta qué te pareció esta película y qué otras películas te gustaría que resumiera. Recuerda seguirme en mis redes como Facebook, Twitter e Instagram y de compartir este video. Gracias por ver y te espero en el próximo video.